Señores, gracias por vernos a la mañana. Recibo a Sonia Díaz y Noa. Sonia Díaz y Noa es la coordinadora general de Participación Ciudadana. Y hoy vamos a hablar sobre un tema en el que todos tenemos los ojos puestos, que es el proceso electoral que está a la vuelta de la esquina. Sonia, muy buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Edith. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y quisiera que nos explicara el trabajo que están haciendo ustedes, en qué consiste, cómo va a ser todo el proceso de observación electoral. Bueno, nosotros lanzamos ya nuestro programa el día 20, es decir, la semana pasada. Vamos a tener 2.500 observadores en la calle y bueno, vamos a estar diseminados por todo el país y también en el exterior, en todos los lugares en el exterior que haya centro de votación de dominicanos. Ahí estará Participación Ciudadana. Como todos sabemos, estas son unas elecciones, vamos a decir que especiales, porque tienen que estar revestidas de un protocolo sanitario. Y entonces ya Participación Ciudadana no solamente lanzó su programa de observación electoral, sino también el protocolo sanitario que acompañará a nuestros observadores. Así que ¿qué consiste ese protocolo? Bueno, a cada observador, primero se le va a dar una capacitación, no solamente la capacitación tradicional que se le da a los observadores para observar el proceso, por así decirlo, sino que ahora también es una capacitación en el protocolo sanitario, cómo deben conducirse el proceso de observación, llevando estricto protocolo sanitario para proteger su salud y para proteger la salud de los votantes. Entonces, Participación Ciudadana le va a dar primero ese instructivo y después a cada uno de los observadores se le va a entregar un kit de salud. Y ese kit contiene mascarillas, la careta, que es la que se usa tapando la cara, que tapa la cara de manera transparente. Se le va a dar también un poloché manga larga de una tela no absorbente. Se le va a dar también gel, alcohol en gel. Guantes, todo lo que necesita para proteger su salud se le va a entregar en un kit herméticamente sellado a la hora de que comience a observar. Nosotros vamos, la observación este año va a ser con otra modalidad, es decir, que el observador va a estar desde que comience el proceso hasta que termine. No habrá relevo como antes, por problemas sanitarios no va a haber relevo, sino que un mismo observador va hacer la tarea el día entero. Entonces va a haber observadores fijos, que son los que están en los centros electorales, en los recintos, usted sabe que los recintos tienen ya varios colegios. Después también va a haber los itinerantes, que son los que se van moviendo de lugares en lugares, de mesa en mesa, por así decirlo, de centro en centro. Y también va a haber los tíos y tías, que son los que están desde la casa, ayudando en el proceso, recibiendo la información y despachando información hacia el centro. Están también los observadores que van a estar fijos en el centro de cómputo de Participación Ciudadana, que son los que están procesando la data. Me gustaría saber que usted nos dijera cómo ha sido el proceso de observación hasta este momento en términos de la Junta Central Electoral. Yo estaba mirando, por ejemplo, las licitaciones que está realizando la Junta. No sé si ustedes tienen conocimiento para la adquisición de materiales para las elecciones. La Junta está adquiriendo más de 1 millón de mascarillas. Creo que es 1.700.000. Voy a revisar la cifra, pero si saben un poquito en qué consiste todo esto. Bueno, porque lo primero, que yo personalmente soy la persona que representa Participación Ciudadana en la Comisión de Acompañamiento a la Junta Central Electoral. Y entonces le damos seguimiento de cerca a todo el proceso de la Junta. Y sí, la Junta va a seguir también un protocolo sanitario con más de 120.000 personas que van a trabajar en el proceso. Eso quiere decir las personas que van a trabajar en las mesas, la Policía Militar Electoral y todas las personas que estén alrededor del proceso electoral, que pertenezcan a la parte oficial, es decir, a la Junta, van a estar también, la Junta va a estar con ese protocolo sanitario que se lo va a guardar a los votantes cuando vayan, para que el votante vaya en la seguridad de que su salud va a estar protegida. Si fuéramos a valorar el impacto que tiene esto, por ejemplo, en términos de votación para los votantes,
en cómo ustedes proyectan la participación, digamos, si quisiera sacar de duda a la gente, ¿cree que será un voto seguro, votar es seguro, la gente no debe tener miedo? ¿Consideran ustedes hasta el momento que las medidas han sido las adecuadas? ¿Han tenido que buscar personal adicional, digamos, con formación sanitaria para este proceso? Sí, todos, tanto la Junta Central Electoral como Participación Ciudadana, hemos estado asesorados con especialistas, especialistas en salud, vale decir, epidemiólogos, médicos, todas las personas que tienen que ver con el protocolo sanitario, para estar seguro de que nosotros vamos a proteger tanto a los votantes como a los miembros de las mesas electorales, de los colegios electorales, y también, sobre todo, al votante. Que el votante se sienta seguro cuando vaya a votar, de que va a encontrar el camino despejado para votar. Y se va a seguir el protocolo de la distancia social, se va a seguir el protocolo de lavarse las manos con alcohol cuando llegue, y todo eso se le va a entregar ya el crayón, el lápiz, donde va a marcar su voto, también ya desinfectado, de manera que sí, que el votante, nosotros valoramos como bueno el proceso de la Junta en cuanto al protocolo sanitario. Sí, porque se ha seguido, nosotros lo hemos seguido de cerca. Y yo no sé si usted, o sea, nosotros como miembro de la Comisión de Acompañamiento de la Junta, hemos estado de cerca, hasta el punto de que, bueno, la Junta, como usted sabe, estaba un poco, vamos a decir que retraída un poco con el voto en el exterior, porque tenía de alguna manera temor a que esos países donde está la diáspora dominicana no lo aprobaran al final el voto, pero ya hemos visto que los principales lugares sí lo han aprobado y que el votante dominicano en el exterior va a poder ejercer su derecho fundamental a elegir y a ser elegido. Entonces, ¿el tipo de votación que se va a dar en el exterior es igual como en ocasiones anteriores? O sea, ¿se han previsto nuevas maneras? ¿Ustedes van a poder observar alguno de estos procesos? Bueno, nosotros vamos a observar los procesos y en cuanto a la Junta, la disposición de la Junta, sí es el voto personal, es el voto al que está acostumbrado el dominicano. No hay nada nuevo con relación, sino que el dominicano va a entrar, el votante va a entrar y va a marcar su boleta. La primera, la presidencial, y la segunda, bueno, serían tres boletas, como ustedes saben, la de los diputados, la de los senadores, y claro, la del presidente, el candidato a presidente y el candidato a vicepresidente, candidato o candidata a vicepresidente. Yo he extrañado en esta fase los informes previos de Participación Ciudadana, que dice sobre cómo se gastan los recursos, la publicidad. No sé si ha influido un poco todo el tema de la pandemia, pero me gustaría saber si antes del proceso electoral ustedes van a tener algún informe como ese y hasta este momento, ¿cuáles son los elementos que ustedes han valorado de ese proceso anterior al proceso electoral? Fíjate, Edith, realmente no ha salido el informe escrito, tú tienes razón, no ha salido el último informe escrito, porque ya debió haber salido, pero con esta crisis sanitaria, tú sabes que todavía no nos hemos reintegrado a las oficinas. Y aunque hemos estado trabajando todo desde nuestra casa, pero hay cuestiones que hay que puntualizar para eso, o sea, sobre todo toda la edición, porque tú sabes que hacemos una publicación en soporte papel y todo, para que quede en archivo, para que todo el mundo la conserve, además del soporte magnético. Y bueno, sí, nosotros observamos tanto las elecciones de febrero que se frustraron, a las 11 y 11 minutos cuando las suspendieron, ya los observadores de Participación Ciudadana tenían 4 horas en la calle, de 7 a 11 ya tenían 4 horas y tanto en la calle. De manera que ese tiempo Participación Ciudadana lo pudo observar. Y desde luego ya las elecciones municipales de marzo, sí, nosotros la observamos totalmente. Y bueno, en su momento se dio un informe, lo dimos por escrito a la prensa, no sé si usted recuerda, que lo dimos por escrito a la prensa, un primero a la noche de las elecciones municipales y un segundo al otro día, dimos otro reporte. Y bueno, no publicamos eso porque ya lo hicimos in voce, por así decirlo, y también con nota de prensa, pero va a haber un informe general de todo el proceso electoral. Y claro, como este ha sido un informe de alguna manera accidentado,
por la crisis sanitaria, por eso no hemos todavía... Por ejemplo, con temas como el toque de queda para una de las partes, pero otra de las partes afuera repartiendo cosas. Ese tipo de elementos, ¿cómo les parece a ustedes que ha sido esa antesala al proceso electoral hasta este momento? Bueno, Edith, nosotros eso sí lo hemos valorado. Lo hemos valorado, le hemos mandado nota de prensa y también le hemos llamado la atención a la Junta por escrito. Y bueno, y lo hemos dicho a los voceros de Participación Ciudadana. Ha sido un proceso electoral asimétrico, ha sido un proceso electoral desigual, ha sido inequitativo, porque el gobierno, por ejemplo, el candidato del gobierno del partido oficial ha sido beneficiario, a nuestro juicio, de todos los programas sociales que ha desplegado el gobierno, porque con ellos se ha hecho campaña y solo ha habido un beneficiario. Entonces nosotros incluso para la semana que viene tenemos una reunión con la Junta Central Electoral para llamar la atención en el tiempo que quede del proceso de la campaña electoral, por así decirlo, antes del 5 de julio, que haya equidad e igualdad en todos los medios que se vayan a desplegar, que haya equidad e igualdad entre todos los candidatos, que no sea un solo candidato el más beneficiario, sino que se sea equitativo en todos los recursos que se vayan, oficiales que se vayan, como los canales de televisión, los medios de comunicación, y también llamar la atención de que los candidatos oficiales no pueden estar haciendo uso de los recursos del Estado para hacer su campaña. Por ejemplo, la candidata a vicepresidenta, que es también la actual vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño, la doctora Margarita Cedeño es candidata nueva vez al cargo que ocupa de vicepresidenta, pero también ella es la directora del gabinete social, de los programas sociales del gobierno. Entonces ella se ha pasado todo el tiempo de la pandemia haciendo de alguna manera su trabajo como directora de los programas sociales, pero aprovechándolo para su candidatura a vicepresidenta. Entonces eso no es igualdad, eso no es equidad. En buen derecho, a la doctora Cedeño debería de renunciar, debió de renunciar o debe renunciar en el tiempo que le queda a la dirección del gabinete social, que pase otra persona a manejarlo que no sea candidato, porque no se puede deslindar las dos personas. La candidata vicepresidenta de la vicepresidenta que está haciendo los programas sociales con los recursos públicos, no se pueden separar esas personas. Entonces, eso es utilizando los recursos del Estado. Eso en el mejor de los casos viola el código de ética del servidor público. Eso es violación del código de ética del servidor público y también de manera general de todos los principios que rigen la ley de administración pública, la ley de función pública del servidor público. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si en la propuesta que ustedes van a hacer a la Junta la próxima semana, hablarán del toque de queda. Supongamos, el toque de queda sigue. Hemos visto que las brigadas de Gonzalo Castillo están en las calles. No puede salir nadie más. Entonces, eso, ¿qué lectura le dan ustedes a eso? Bueno, le damos la misma lectura. Fíjate, son dos cosas. La primera, que personalmente pienso que el toque de queda en la noche debe seguir por la cuestión sanitaria. Pero ¿cómo debe seguir? Debe seguir con un control estricto de la comisión bicameral que está para eso. Que la misma ley de emergencia, para aprobar la ley de habilitación al presidente, lo establece. Que esa comisión está para controlar, la función de fiscalizar y controlar el poder ejecutivo. Se le da una habilitación, se le autoriza una emergencia, pero no se le está dando una carta en blanco, no se le está dando un cheque en blanco, no. Se le está dando esa facultad al presidente de suspender los derechos fundamentales, como es el derecho fundamental a la libre circulación de los ciudadanos y a la ley de reunión de los ciudadanos. Se le da por la emergencia de la crisis sanitaria, pero no se le da un cheque en blanco. Entonces, la comisión está para eso y llamamos desde aquí a la Comisión Bicameral del Congreso a ejercer su función de controladora del Poder Ejecutivo, de fiscalizadora. Entonces, el Ejecutivo tiene que mandar los informes a esa comisión y la comisión presentársela al pueblo dominicano
pormenorizada, con detalles de qué se ha hecho, cuántas donaciones ha recibido, cuántos recursos han gastado, cuál es el monto de los recursos gastados, quiénes son los beneficiarios de los programas sociales, del programa FASE, del programa Quédate en Casa y del último programa que ahora puso el presidente en la última locución, lo puso en vigencia. Entonces tienen que decir cuáles son los recursos utilizados. El pueblo tiene que conocer de viva voz qué ha hecho el presidente, qué ha hecho el ejecutivo con sus recursos. Entonces, estamos de acuerdo con que siga el toque de queda por un tiempo más en lo que la pandemia baja. También debemos decir que se necesita controlar al poder legislativo que haga su función de fiscalizador, de fiscalizadora. Bueno, ¿qué podemos esperar? Los días por venir, el proceso de observación electoral, lo que ustedes requieran, cómo lo ven, las encuestas, los elementos fundamentales que estaríamos mirando hasta ese proceso mismo. Bueno, son varias cosas. Esperamos primero que la Junta Central Electoral haga una campaña masiva de educación para el protocolo sanitario, para que la población dominicana no tenga miedo de ir a votar y para que todos vayan a ejercer su derecho al voto. Esperamos también que todos los dominicanos y dominicanas conscientes sepan que tienen que ir a elegir unas nuevas autoridades, porque a estas autoridades se le vence indefectiblemente su mandato el 16 de agosto. Esperamos que la Junta Central Electoral se aboque a regular lo que queda de campaña para que esta sea más equitativa e igualitaria entre todos los candidatos. Y por último, llamamos a la población desde ya a que vaya a votar con confianza, a que vaya a ejercer su derecho al voto, que si bien es un derecho fundamental que tiene, también es un deber que tiene de renovar sus autoridades. Bueno, pues esta es una de muchas conversaciones que espero tengamos durante este proceso. Agradezco su presencia aquí. Por supuesto, hay mucha confianza en el rol que juegan ustedes en todos los procesos electorales de República Dominicana desde aquella crisis del 94. Gracias a Sonia Díaz Hinoa, Coordinadora General de Participación Ciudadana, por estar esta mañana acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edith.